Hola, soy Tanika. Hola, soy Stevie. Hola, soy Diane. Hola, soy Ainsley. Hola, soy Mary. Y juntos somos Hi-Fi. Hola amigos y bienvenidos a... ¡La Casa Hi-Fi! Es tan divertido salir con amigos. Sí, totalmente. ¿Pero cómo se hace? ¿Cómo consigues amigos? Bueno, supongo que se puede partir con una sonrisa. O saludando. Y diciendo hola. O escribirle a alguien una canción. O hacerle un dibujo. O preparar algo delicioso. Oigan chicos, ¿se acuerdan cómo nos hicimos amigos? Sí, fue cuando todos juntos hicimos un gran... ¡Hi-Fi! Muy bien amigos, vamos a divertirnos más... ¡Haciendo amigos! ¿Recuerdas esto, Chini? Íbamos a salir al escenario para el show de High Five. ¡Ay, sí! Fue el día en que nos hicimos mejores amigas. Gracias por hacerme recordar eso, Tanika. ¿Para qué están los amigos, Chini? Un amigo. Un amigo. Siempre ayuda. Siempre ayuda. Están ahí cuando triste estás. Es lo mejor que nos puede pasar. Las palabras compartiré y con él un lindo día yo tendré. ¿Recuerdas el primer show? Estaba muy nerviosa. Oh, sí, porque tenías que comenzar el show tú sola. Olvidaba mi parte todo el tiempo. Así que yo me puse a un lado para recordarte qué decir. ¡Es verdad! ¿Qué tal? ¡Buenas! ¿Ayuda, Tanika? ¡Buenos soles! ¡No! El sol sale en la mañana. ¡Buenos días a todos! Así es, Tini. Eso fue lo que pasó. Y luego dije, qué bueno, qué bueno, anteojos. No, ya tengo mis anteojos, Tanika. ¡Ver! ¡Qué bueno verlos a todos aquí! Ahora quisiera que conocieran a mis, ositos. ¿No? ¡Amigos! ¡Eso es! Porque los ositos son mis amigos y tú y yo somos amigas también. Quisiera que conocieran a mis amigos. Sí, buen trabajo, Chini. Ay, realmente me ayudaste ese día, Tanika. Oye, me pregunto si recuerdas las palabras esta vez. Ah, de acuerdo, veamos. Bien. Bien. Muy buenos días a todos. ¡Qué bueno verlos a todos aquí! Quisiera que conocieran a mis amigos. Se llaman... ¡Oh, no! ¡Chini lo olvidó otra vez! ¡Se llaman... ¡High Five! Gracias por la ayuda otra vez, Tanika. Pero en realidad eso me lo sabía. Oh, ¿en serio? ¡Por supuesto! Jamás podría olvidar a mis amigos de High Five. ¡Oh! Un amigo. Un amigo. Siempre ayuda. Siempre ayuda. Están ahí cuando triste estás. Es lo mejor que nos puede pasar. Las palabras compartiré. Y con él un lindo día yo tendré. Fue el mejor día de todos. Gracias a mi mejor amiga, Tanika. Oh. Hola y bienvenidos a mi casa en el océano. Soy Stevie, la ballena azul, la más grande ballena del océano. Voy en camino a la isla de Hawái, donde el agua es tibia, tibia, tibia. ¡Vamos a nadar! Vamos a nadar por el mar para ir a Hawái. Y cosas veré en el mar, nadaré. A Hawái iré. Ah, no puedo esperar por descansar en Hawái, donde el mar es tibio y tranquilo. ¡Ay, lo siento, señor ballena! Iba tan apurada que no te vi. ¿Que no me viste? ¡Qué buen chiste! Soy Stevie, la ballena azul, la ballena más grande del océano. ¡Oh,
Bueno, sí que lo eres. Soy diminuta comparada contigo. ¿Sí? A propósito, soy la pececita Diane. Vaya, es un placer conocerte. ¿A dónde te diriges, pececita Diane? Me dirijo a Hawái. Quiero ir a surfear en el agua tibia. Oye, yo también. ¿Nadamos juntos? Sí, qué gran idea. Súper. Bueno, quizás sea mejor que nade frente a ti, porque eres tan grande que de otra forma no podrás verme. Gran idea, mi amiga pececita. ¡Vamos! Las olas están cada vez más grandes y yo no paro de dar vueltas. ¡Pececita! ¿Por qué no nadas detrás de mí? Así mi enorme cuerpo podrá protegerte del fuerte oleaje que hay. Sí. Gracias, señor ballena. Así está muchísimo mejor. Sí, pero... ¡Oh! Las olas fuertes nos sacaron del camino. Ahora no sé por qué camino ir. Creo que veo un letrero por allá. Pero es muy pequeño. No puedo verlo. Bueno, descuida. Lo pequeño es mi especialidad. El letrero dice, ¡camino a Hawái! Buen trabajo, pececita. Ahora sé por qué camino vamos. Vamos a nadar por el mar para ir a Hawái. Y cosas veré en el mar. Nadaré a Hawái. Iré. ¡Mira, pececita! ¡Llegamos! ¡Surfeando en el agua tibia! ¡Aquí voy! Y no podría haberlo hecho sin mi nueva amiga. Ni yo tampoco. El último en llegar es Anguila Podrida. Voy a tocar mi guitarra tan fuerte que la música va a llegar lejos hasta el espacio exterior. Espero que unos amigos extraterrestres oigan mi música y vengan a visitarme. ¿Quieren tocar conmigo? Pues tomen sus guitarras y hagamos un sonido supersónico. Sonido supersónico, a volar yo voy por el espacio exterior. Música, yo tocaré y a casa amigos traeré. ¿Funcionó? ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Extraterrestres! De seguro oyeron mi música fuerte y vinieron a visitarme. ¡Hola! ¡Bienvenidos a la Tierra! Yo soy... ¡Ainsley! ¿Entonces eras tú el que tocaba esa música tan fuerte? ¡Sí! ¡Así es! Somos del planeta Orejonia. Nos encanta la música, pero tenemos oídos muy sensibles. ¿Entonces estaba tocando demasiado fuerte? Sí. ¿Entonces prefieren algo más suave? Sí, eso sería fabuloso. De acuerdo. Bueno, puede que mi guitarra suene demasiado fuerte, pero... creo que mi ukelele hará un sonido mucho más suave. ¿Ukelele? ¡Ukelele! Espero que mi ukelele haga un sonido más suave porque quiero que mis amigos disfruten mi nueva música. Los sonidos supersónicos se fueron a volar. En el espacio sonarán. Y mi música disfrutando están. Y con ellos voy a cantar. Creo que les gustó. No nos gustó. ¡Nos encantó! ¡Súper! ¿Vendrás al planeta Orejonia a tocarla para todos? ¡Seguro! ¡Me encantaría! Y no olvides traer tu... ¡ukelele! ¡Chop, chop!
muñeca babushka de Rusia. He estado haciendo una casa para ella, ¿ven? Un gran y lindo espacio en su interior y... ¡Oh! También tenía un autito rojo para ella. ¿Dónde está? ¡Chup, chup, auto! ¡Oh! ¡Ahí está! Vaya, qué raro. Bueno, ven aquí, muñeca babushka, sube ya. ¡Oigan! ¡Hay otra muñeca dentro! Y es exactamente igual, pero es un poco más pequeña. ¡Hola! ¡Hola! Otra muñeca con quien compartir la casa. Pero creo que tendré que hacer la casa más grande para dos amigas. Hola, hola, un amigo conoceré. Yo compartiré lo que hay con él. Hola, hola, un amigo conoceré. Ahora su casa está lista. Las dos muñecas amigas están listas para ir de paseo. Espero que quepan en el auto. Oigan, ¿a dónde se fue el auto rojo ahora? ¡Chup, chup, auto! ¡Prr! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Oigan! Es un auto diferente. ¡Qué raro! Parece un poco más grande que el autito rojo. ¡Qué bien! Habrá espacio para las dos. Muy bien. Tú puedes conducir... Y tú puedes ser... ¡Oh! ¡Miren! ¡Hay otra muñeca dentro! ¡Aún más pequeña! Bien, tenemos una, dos, tres muñecas ahora. ¡Suerte que hay un auto más grande! Muy bien, ustedes esperen ahí mientras hago algunos cambios en la casa, porque creo que necesita un nuevo espacio para una nueva amiga. ¡Chup, chup! Hola. Hola, un amigo conoceré. Yo compartiré lo que hay con él. Hola, hola, un amigo conoceré. Listo. Uno, dos, tres cuartos para tres muñecas babushka. Y también una sala de juegos. ¡Bup, bup, 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 auto! ¿Mm? ¡Oh, oigan! ¡Un auto aún más grande! En este auto caben muchas muñecas. ¿Creen que haya más babushkas? ¡Sí! ¡Sí hay! ¡Es la más pequeña de todas! Por suerte, también tenemos un cuarto extra y un gran auto familiar. Una. Dos. Tres. ¡Cuatro! ¡Este auto sí que va lleno! ¡Vamos! ¡Chup, chup! ¡Biriripibop! ¡Es una foto, Tinker! Está Stevie, Diane, Tanika, Mary y Ainsley. ¡Todos mis amigos de High Five! ¿Biriripip, amigos? Sí, amigos. Gente que yo quiero mucho y con la que me gusta estar. ¿Tinker, amiga? Claro que eres mi amiga, Tinker. Mi nueva amiga. Y yo soy tu amiga también. Chini, amiga. Tinker, amiga. Mi amiga eres tú. Tu amiga también soy. Amigas por siempre. Mucho te quiero. Y contigo muy bien estoy. Sí, tú eres mi amiga. Bip, bip, bip. Yo soy tu amiga. ¡Un hurra por los amigos! Hay que tomar una foto de nosotros también. Solo nos falta la cámara. Vaya, mira la vieja cámara que encontró Tinker. No nos olvides, Chini. ¿Podemos estar en la foto? Somos tus amigos también. ¡Por supuesto! ¿Cómo iba a olvidarlos? Ustedes son mis amigos y yo soy su amiga también. Todos somos amigos y todos estaremos en la foto. Bien, vamos a disfrazarnos para la foto. Usen algo divertido, ¿sí? ¡Tará! ¿Qué les parece? Estoy disfrazada para la foto. ¡Arr! ¡Ay, Tinker! ¿Pero qué te pusiste? Quiero que nuestra foto sea de
princesas. Bueno, creo que las princesas sí son lindas. ¡Ya estoy listo! ¡Mari! ¡Te pusiste un sombrero de vaquero! Pero por supuesto que sí. ¿Qué más podría usar para una foto de vaqueros? ¿Y Horacio? ¿Tú qué te pusiste? ¿No podría ser una foto de bomberos sin una gorra de bomberos? ¡Uy! ¿Una foto de bomberos? ¿Una foto de vaqueros? ¡Ay! ¿Cómo vamos a escoger qué tipo de foto vamos a tomar? Esa es una pregunta muy difícil. Todos llevamos cosas distintas. ¡Un momento! ¡Eso es lo que me encanta de mis amigos! ¡Todos son diferentes! ¡Sí! ¡Lo somos! ¡Todos diferentes! Entonces tomemos una foto con el disfraz que queramos